Gracias, primero, por tu visita.
Y porque da biomecánica, que mi mecánica no le gusta a nadie, entonces la han mandado, ya está. En el horario con una amigo, pica. Exactamente, ya está. Tiene sentido. ¿No? ¿Y la biblioteca? Tiene que abrir quién es. ¿Pero qué pista nos da? No, sí, con favor. Dame, que tengo un invento. Ahí, aquí. Solo está robado, ¿eh? No, pero ¿qué pista? No, que me quedan las pistas. Tranquilidad. Ya, vos vives, sigue, sigue. Sigue. Que ya hemos estado un poco perdido tiempo, esta vez te lo vas a hacer. Clarísimamente, se ve que tachado, ¿no? Eso es donde ha sido. No, donde no ha sido. No, tienes que averiguar donde ha sido y te ves. Donde ha sido y lo que ha sido lo tengo yo guardado. Pero vamos a ver, dale parte, Molly, que es un pucho. Hacia aquí, hacia aquí. Hacia aquí, hacia Andrés. Queda un minuto. ¿Cómo se llama? La escalera. Ah, hostia, que tengo mucha cabeza. Eso es. Claro. Claramente. Un minuto.
Lo que hay en aquella esquina, ponerlo ahí también y todo eso, ¿vale? Y con respecto al juego, a mí realmente la parte que más me ha gustado ha sido la del balón, la del feedback. ¿Qué balón?
El feedback dándolo. La tercera prueba. La tercera, porque lo del este de voleibol había demasiada gente y no participaban tanto. Y eso es una pena porque hay que idearlo para que estén participando. Y ya está, es que el tipo liguilla y eso, como lo habéis mezclado, a lo mejor tenían que haber sido que consigan puntos en una prueba, luego otra prueba y consigan puntos. Que lo del Cluedo como tal lo habéis puesto estaba bien. Y luego también había una cosa muy interesante que era el conocimiento de resultados sobre el tiempo que daba que iba dando Rodri todo el rato. Llevamos 2 minutos, falta 1 minuto. Estaba muy bien, ¿eh? Y ya está, pero que en general está muy, ha estado bien, pero que eso pues le faltaba un poquito, ¿vale? Pues ya está. ¿Hasta quién le toca el próximo día? Nosotros. Vale. Pues por favor, ayudad a recoger todo el material, que hay muchísimo material por ahí suelto.